Este es uno de tantos ojos o desemboques de estas cavernas llenas de agua y que desembocan en otro cenote. Es lo que les decía, que es muy probable que una vez que se internen en esas aguas, jamás se les vuelva a encontrar, porque no sabemos hasta dónde puedan llegar. Y pues la gente del lugar pues conoce dónde se encuentra la ubicación de este cenote, el cual pues pueden venir y bañarse de manera gratuita. Allá está ya la flor del desierto tomando sol. ¿Ah? ¿Ya vas a bajar conmigo? Ya. La lámpara. Besitos a todos. Ahí está. ¿Cómo ves este? Bonito, Alex. Bonito y más que nada pues, se antoja meterse ahí. ¿Verdad? Ya es un chapuzón después de todo lo que ya se... Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos están viendo en esta transmisión. Una exploración más, una aventura más, como ustedes quieran verlo, con lugares nuevos, con contenido diverso para que ustedes vayan conociendo que no solo las exploraciones paranormales, también hay contenido de calidad para que ustedes disfruten de las maravillas que tiene este estado de Yucatán y cualquier lado de la República. México está lleno de maravillas y este no va a ser la excepción. Espero les guste, que compartan, que den like, porque esto casi nadie lo graba. Entonces es contenido para ustedes, para que conozcan, para que vean. Espero lo disfruten, les guste. Estamos en unas grutas. ¿Qué son las grutas, Alex? Unas grutas son cavernas, pero ¿qué pasa? Tienen edificaciones allá adentro formadas por la naturaleza, y también es una gruta que consta de 13 cenotes subterráneos, lo cual podría ser conocido como el Xibalba o el inframundo maya. Es una de las cosas que los mayas le llamaban a este tipo de cosas. Y ahorita pues no vengo solo, vengo acompañado de, ya saben quién, Aurorita, acompañándome en todas las aventuras. Aurorita, buenas noches, buenas tardes a todos, bienvenidos aquí en otra nueva experiencia con Alex, y esperemos que les guste. La verdad está muy interesante, muy bonito, y pues ya saben, no olviden dar su like, compartan, y aquí estamos en una aventura más con el tigre. ¿Qué nos esperamos hoy, Aurorita? Uy, muchas cosas hermosas, así que compartan. Hoy sí, como topos, nos vamos a ir bajo tierra. Hoy sí, como no topos, como los muertos. Ya nos vienen, porque quién sabe cómo vamos a salir. Exactamente, ahorita estamos enteritos. No nos vamos 2 metros bajo tierra como los muertos, nos vamos cerca de 17 a 20 metros bajo la tierra. Nos vamos a las profundidades, lo que los mayas lo llamarían como el Xibalba, el inframundo maya. Creencias. Lugar oculto, ¿qué es lo que significa? ¿Así es? ¿Eso significa? ¿Xibalba? Ah, mira. Lugar oculto. No sabía eso, soy nuevo. Pero bueno, espero les guste esta transmisión. No se les olvide compartir, dejar su like, su likecito, su likezote, su likezotote. Compartan, pónganselo en sus estados de WhatsApp, en todos sus grupos de Facebook, tuiteenlo, pónganlo en Instagram, porque esto es contenido que pues estamos llevándoles para que ustedes conozcan nuevas cosas de pues de mi estado de Yucatán. No está lejos, Alex. No, vamos a 52 kilómetros de Mérida. Ahorita vamos a explicarles ya 40 todo eso. Aquí. ¿Sale? Compartan, vamos a continuar. Let's go. Bueno, señores, pues como les dije, esta aventura consta. Estamos en un municipio que se llama Tecoh, Tecoh, Yucatán. T-E-C-O-H, Tecoh, Yucatán. Y nos encontramos en este lugar que son las Grutas de Tzabnah, con 13 cenotes. Ahorita vamos a ver qué son unas grutas. Son cavernas, son cuevas, sí, pero tienen pues esta tiene 13 cenotes y tiene figuras que fueron moldeadas por la madre naturaleza a través de millones y millones y millones de años. Espero les guste esta transmisión de este lugar enigmático, lleno de misterio, porque pues es el inframundo maya, lo que los mayas conocían como su infierno o su entrada al otro mundo, al mundo subterráneo. Nos encontramos en el municipio de Tecoh, Yucatán. Se encuentra a 52 kilómetros de la ciudad de Mérida. Un tiempo aproximado de llegada de Mérida hacia aquí, aproximadamente de unos 30 a 40 minutos en vehículo. El costo del cenote, pues no es de estas grutas, no es muy caro. Relativamente oscila entre los 70 y 100 pesitos. Ya si quieren darle su gratificación a la señora, a los guías, pues eso ya cuenta, corre por cuenta de ustedes. Ahorita les voy a presentar a nuestra guía el día de hoy, la que nos va a estar guiando y acompañando, obviamente, porque si se meten solos se pueden perder en las profundidades de la tierra y jamás podrían ser encontrados. ¿O no es así, doña? ¿Cuál es su nombre? Carmina. Doña Carmina, ella va a ser nuestra guía el día de hoy. Les decía que es peligroso entrar porque se pueden perder allá adentro. Exactamente. Todas las personas que vienen para hacer lo que sea recorrido tienen que entrar con guía. Si no, se pierden. Sí, porque como hay varias entradas allá adentro, pues se pueden perder. El horario que manejan es de 9 a 4 de la tarde. 9 a 4 de la tarde, las visitas guiadas. Un tiempo aproximado de recorrido de... Es de 1 hora y media. 1 hora y media. Eso si se quieren bañar. Cabe resaltar, porque hoy no venimos preparados, ¿verdad? No, para bañarnos. No venimos preparados para bañarnos. Y después que se haga el recorrido, como sales hecho un cochinito de todo lo que está allá adentro, pues ya te puedes ir a dar tu chapuzón en otro lado. La verdad, solo pues quería que nos muestre, porque bañarnos no creo. ¿Qué significa Tzabnah? Tzabnah. Tzabnah significa casa de cascabel. Casa de cascabel, sí. O sea que allá puede haber culebras allá adentro. Exactamente, o sea, sí hay, porque es una mentira que yo les digo. Asuste. No hay, sí hay, efectivamente sí existe, hay víboras allá adentro, pero es una casualidad que nosotros encontremos a una haciendo el recorrido con las personas. No sé, es que le está dando la sombra y no se le ve. Ok, sí hay culebras allá adentro. Sí, sí hay. Entonces sí se puede poner feo el asunto. Un poquito. Un poquito feo. Un poquito. Bueno, pues a ver ahorita lo que nos enfrentaremos. Y ahorita pues nos va a ir explicando doña Carmina en el camino, pues todo lo que vayamos recorriendo. Y pues no se les olvide compartir, que pida, que compartan, que dejen su like, porque pues son lugares muy interesantes. Por favor, sí. No se van a arrepentir. No se van a arrepentir. Es un recorrido realmente que vale la pena. Cuesta 70 pesos la entrada. Adultos son 70 y niños 60. Ahí está, para que vean qué barato y económico es cuando puedan venir a Yucatán, o los que sean de Yucatán también, que vengan y visiten estas grutas. Pues vamos a seguir con nuestro recorrido. Bueno, pues pues fíjense, la luz del sol, antes que estemos en completa oscuridad, más oscuro que mi corazón este lugar. Estamos al lado de una escuela. Buenas tardes. Y esta es la entrada a la gruta, de la luz, a la gruta de la casa de la cascabel. Aquí era guarida de los mayas en época de guerra. Ahí está, estos son visitantes. ¿Por qué no entró, Tom? ¿Por qué no entró? Están mis hijos ahí. Están sus hijos allá. Pero yo soy de por acá. Ah, bueno. Entonces, no, para mí es conocido. Es precioso, valdría la pena bañarse. Bañarse y el recorrido. Y el recorrido. Aquí van a entender lo que los mayas vivían en la época de la guerra de castas. Tenemos cerca Mayapán, valdría la pena también conocer, que era una zona totalmente guerrera de los mayas. Ya está grabado Mayapán. Ya tengo transmitido Mayapán. Entonces es muy cercano, ¿no? Puedes saludar a toda la gente de Los Tigres que lo está viendo. Es que es para YouTube. Estamos grabando. ¿Qué tigres de dónde? Alex Salvatore es mi canal de YouTube. Y pues hacemos transmisiones. Vamos a todos los lugares a grabar para subir pues, videos a YouTube. Y nos ven de todos lados, de Europa, de Estados Unidos, de Sudamérica. Entonces, para que les recomiende este lugar. Muchas gracias. ¿Verdad? Muy recomendado. Tenemos una zona de Mayapán, Tequit, que es de donde vengo, y maní, se come muy bien. Entonces, acá, en estas grutas, se venían a refugiar los mayas durante la guerra de... Durante la guerra de castas. Es también conocido como el Xibalba, el inframundo maya, sí. Lo que ellos conocían como su entrada al infierno, algo así. Bellísimo, no hay como que entren a visitar. Ahorita vamos a a entrar a verlo, he visitado. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre, señor? Michel. Michel, ok, gracias, Michel. Bueno, pues ya esperando también, sus hijos están adentro. Y nosotros pues vamos a ingresar por ese lugarcito. Está bien oscuro. Vamos a darle sin miedo al éxito. ¿Y si me golpea mi cabeza? ¿Me desmayo? Me desmayo. Entrando. Pues, ¡ay, está húmedo! ¡Qué rico! Está húmedo. Estamos a la entradita. A la entradita. Ahorita está fresco. Ahorita está fresco, pero creo que no va a pasar mucho en que empiece a haber calor. Estamos ingresando. Ahora sí que a la cueva, a la caverna, poco a poco se va pues quedando más angosto. Lo que queda de luz, voy avanzando. O ya, mi madre, ya se va perdiendo la luz. Y ahorita ya vamos a tener que hacer usos de la luz artificial. Vamos a ver, ya tienen que hacer uso de la luz porque no se ve ni madre. Y ya estamos, pues ahí está. La última entrada de luz, el último rayo de luz, para que ustedes puedan apreciar, así que no digan, Alex, ¿es grabado? Sí, es grabado, estoy 17 metros bajo la tierra. No hay señal. Entonces, ese es nuestro último rayo de luz antes de ingresar a este lugar. ¿Ah? Es lo que les decía, pues hay varios caminos en este lugar. Aquí hay otro, aquí hay otro. Ahí hay otros caminos. Bueno, continuamos avanzando en este lugar. Vean. Fíjense, estas cavernas, estas cuevas o grutas, todo esto estaba lleno de agua en algún periodo de la tierra. No les puedo decir en el clásico, en el geoclásico, pero todas esas son pues conchitas o pequeñas incrustaciones, ¿verdad? Sí. Y mira, ni la luz es suficiente acá, ¿eh? No. Para que vean la oscuridad que tenemos. Es más, les voy a apagar la luz para que vean. En total oscuridad nos encontramos. Por eso es la recomendación que aquí no entren solos, y si entran con lámparas, pues que sean de alta potencia, porque fíjense qué feo está. Aquí es cuando digo qué bueno que soy chiquita. ¿Cómo? Aquí es cuando digo qué bueno que soy pequeña. Sí, ¿verdad? Porque fue. Sí. Bueno, esto es pues una de las recámaras, perdón. Una de las, así se pueden llamar, recámaras, o de los cuartos que están acá. Ay. Porque siento que no me da la luz. Sí. Estoy tratando de aguantar lo más que se pueda la luz. ¿Por aquí es? Sí, es aquí. y agarro resolución. Ok, aquí doña Carmina, ¿verdad? Carmina. Nos va a ir diciendo. Este es uno de los cámaras. Oye, para las inundaciones o la época de lluvias que hubo, ¿se inundó todo este lugar? Sí, prácticamente se inundó. Son 3 cenotes que se inundaron y quedaron uno solo. Se juntaron esos 3 cenotes. Son 3 cenotes. Son el cuarto, el quinto y el sexto. Se unieron. Tantas lluvias, exactamente. En que hubo muchas lluvias. ¿Y no se podía entrar o...? Mire, sí, porque, pero esperamos a que el agua allá bajó. Descendió a su nivel. Exactamente, bajó de nivel y entonces estuvimos entrando, porque prácticamente pues se cerró el paso. De hecho, pues en el 9º, allá prácticamente ya no hay paso para seguir el recorrido hasta la número 12. Nada más llegamos en el 9º, regresamos. No ha bajado el agua lo suficiente. Allá, prácticamente no ha bajado para nada. Es una parte que yo me acuerdo hace muchos años que vine, es una parte que entras pecho tierra y es solo un tunelcito como de 50 a 100 metros para poder seguir. Así es, pero en este momento no podemos llegar allá. Sí, yo entiendo, a menos que sea buceando y la verdad no traje tanques. No, y aparte de eso tampoco podemos pasar. ¿Por qué? Porque en el 9º hay unas culebras blancas que viven adentro del agua. ¿Ah, sí? Sí, por esa razón también nosotros no nos arriesgamos con la gente a pasar. ¿Y esas culebras blancas qué? ¿Qué serían? ¿Tienen nombre? Anteriormente vino una muchacha que se llama Miru, que es de Corea. Y entonces ella como tiene que mucho que ver con eso de los animales y todo, pues entonces me investigó y nos dijo ella que se trataba de Cecilias. Cecilias, así se llaman esas culebras. Sí, son Cecilias, porque los guías también anteriormente, bueno, hasta los que estaban aquí decían ellos que son anguilas, pero exactamente. Pero cuando yo las vi por primera vez, yo vi que no eran anguilas. Se asustó. ¿Son venenosas? Pues prácticamente no sabes decir si son venenosos o no, porque nadie se mete en donde ellos están. Ah. Sí. Hay temor. Sí. Miren, ahí están las filtraciones de agua. Lo que les venía diciendo desde la vez del cenote, estas filtraciones se van haciendo por el agua y van formando estas estalactitas. Y vean cómo va corriendo el agua. ¡Uy, ya empezó a hacer calor! Bochornos. ¡Hola! Sí, ya lo vi. Buenas. Este es uno, ¿no? Escuchen el... Exactamente. Este es el primero. El eco. Eco. ¡Ay, Dios mío! Llegamos al primer set. Miren... Está chiquitita doña Aurora y se tiene que estar inclinando, imagínense. Y yo que soy un poquito más alto, digo, no soy un gigante, pero... Esto fue hecho por ustedes, ¿verdad? Exactamente. Esto donde estamos pasando fue hecho por, pues, mano del hombre, porque en realidad no hay donde cruzar. Aquí era donde la gente pasaba. ¿En este pedazo? En este pedacito cruzaba el guía con las personas. Corriendo el riesgo de que te caigas y te rajes toda tu madre. Ay, necesito más luz, ¿me puedes iluminar? Sí, eso estoy haciendo, pero... No sé si ustedes pueden ver. Tiene una altura más o menos aproximadamente de unos 5 o 6 metros. ¿Como 7, 8 metros? 7, 8 metros, mira. Ahí está, fíjense lo alto que está y lo grande que está este cenote. Llega hasta allá al fondo, no puedo, más o menos así, hasta por allá. Hazla el zoom. Ahí está, mira. Hasta allá, fíjense. Hasta ahí es la hasta piedra. Allá es la piedra, pero esto es hay una división, hay cuevas que sigue el agua por varias partes y esto pues es lo que es la caverna. Fíjense, qué alto estamos. Sí, sí tiene sus 10 metritos, ¿eh? Sí. Ya viéndolo bien, sí tiene sus 10 metros, mira. ¡Míralo, un murciélago! No, son varios. ¡Hay un murciélago! Y estamos caminando sobre el borde, fíjense. Sobre el borde de este cenote. Este es el primero. Vean lo grande que está. Y lo interesante de este lugar. Aquí, vamos a ver. ¿Se acuerdan lo que les decía de las estalagmitas y las estalactitas? Allá pueden ver la unión de una estalactita y una estalagmita. Véanlo. Y pues allá está donde cruzamos, lo que han hecho para que la gente pueda cruzar si no es realmente peligroso, porque si podrían caer pues al vacío y con la oscuridad que hay acá, padre, ¿para qué te cuento, no? Fíjense las estalactitas. Lo que les venía señalando, estas son estalactitas que son filtraciones de agua. Aquí va goteando y a través de la goterita, el agua contiene calcio y va formando ya estas, pues como picos, pero son hechos de piedra. ¿Cómo fue descubierto esto? Fueron entrando y recorriendo pedacito por pedacito y yendo, pues, haciendo como un mapita del lugar. Sí, sí tiene un mapa. Se han descubierto nuevas. Sí, pero no están exploradas todavía. No están exploradas todavía. No, todavía. O sea que técnicamente estamos en un lugar semivirgen porque todavía no se termina de explorar. Miren. Mira, se forma como una calavera. Cuando veas una parte así resbalosa, me avisas para que no me vaya a dar en la mala. Pensé que era otro lugar, pero hay una cúpula. Sí, ya pasamos allá donde está la cúpula. Todo esto, hace millones de años, se encontraba totalmente hundido, sumergido en el agua. Y conforme fue bajando, se fue, pues, quedando sin agua, y hoy en día se forman estas grutas. ¿Esto qué es? Vean, los caprichos de la naturaleza va formando pues figuras en este lugar. Estas figuras pues raras que va formando, parece como un cuadro. La verdad estoy teniendo mucho cuidado al caminar, porque fíjense allá al fondo. Estoy teniendo mucho cuidado al caminar porque sí es resbaloso. Y fíjense la altura, ustedes solo calcúlenle. Yo aquí estoy viendo una altura más o menos como de 10 metros, poquito más, poquito menos, hasta una caída de agua que es otro cenote en este lugar. Eso que ustedes ven allá de negro es agua. ¿Se puede bajar hasta allá? No. Sí se puede, pero hay que tener mucho cuidado porque no se vaya a resbalar. Es resbaloso, sí. Sí. Y en la parte de arriba, véanlo. Pues la formación como de un caracol. Allá está. Lo pueden ustedes ver, es la formación como de un caracol junto con las estalactitas que se siguen formando porque sigue habiendo filtración a través de los años. Este que se ve allá es el segundo cenote y este que se ve acá. Ay. Es un tercer cenote. Trato de bajar. Sí. Hemos bajado lo más que puedo hacia el tercer cenote. Ustedes pueden verlo allá. El agua totalmente cristalina. Una belleza de la naturaleza. Fíjense lo inmenso que está este lugar. ¿Y quién podría pensar que debajo de la tierra hay todo esto? ¿O no, Aurorita? Así es, Alex. Increíble. Y como sabes, entras a otro mundo. Otro mundo, completamente. Estamos en el inframundo de los malos. La verdad sí tengo que tener cuidado, fíjense. Pues mucha es tierra, pero a su vez está muy resbalosa porque se vuelve como lodo. Y con todo el debido cuidado, porque si me resbalo, me voy al cenote y de allá no hay quien me saque. Creo que hasta acá voy a llegar. Allá está. Vamos a continuar con nuestro recorrido por esta gruta. Miren este pasaje, hasta caminas de manera normal. Estamos ahorita, ¿a como qué profundidad estamos? Como a 8 metros. Como a 8 metros. Pues del suelo, de aquí para arriba hay 8 metros hasta tocar la luz del sol. Y lo que les decía, aquí en Yucatán es difícil que puedan hacer túneles, que puedan hacer pues todas esas construcciones subterráneas, porque es pura piedra. Fíjense que es piedra. O sea que de aquí al huevo solo hay una salida, no hay forma de excavar para estar saliendo de este lugar. Y bueno, ahorita pues fíjense cómo hay que estar apoyándonos aquí. Doña Carmina ya está acostumbrada, uno es pendejo, no se vaya a dar en la madre y se caiga. Estamos agarrando, uy, me voy a morir, uy. Me voy a morir, uy. Me voy a morir, uy, por estar jugando. Ahora se me está cayendo, en serio. Sí, te estás cayendo. No. Problemas técnicos, tuvimos que quitar los lentes. Ahí está. Este es uno. 2 cenotes. Y hay otro más allá al fondo. Que doña Carmina nos está diciendo que la época de lluvias intensas, todo esto se inundó y se juntaron estos cenotes. Uy. A ver, ahorita vamos a cruzar por allá. Pendejo, ay, ya me golpeé la cabeza. Fíjense, estamos agachaditos acá, pero a ver, voy a tener que cortar. Vean lo que tenemos que estarnos aquí sacrificando por ustedes. Si doña Aurorita está chiquitita, yo también estoy chiquitito. Imagínense cómo está este espacio. Yo estoy semiacostado, porque acá arribita está. Fíjense, a ver. ¿Por dónde? A ver, ¿qué es esto? Ah, miran. Oh, está bonito. Sí. Bueno, voy detrás de ti, Alex. Y seguimos avanzando. Vean a doña Carmina. Ella está más bajita y igual ella está como en su casa, nosotros aquí padeciendo y sufriendo. Es que también, si no, miren, allá se puede ver el agua, está a nadita de nosotros el agua. Y vas a pasar por ahí. Y no es que nos queramos mojar, pero vamos a tener que ver cómo hacerlo. Ah, de zapatos. Sí, porque igual y si nos caemos, pues no creo que pase nada, porque veo que hay piedra allá, pero no veo que esté tan profundo. Pero es traicionero y por allá sí está el hueco, lo que es el cenote, la caverna. Sí. Ahí está, ustedes pueden ver allá cómo se va quedando más profundo este lugar. Entonces sí es peligroso, por eso es recomendable una guía. Doña Aurora me quiere decir cómo va a pasar en este pedazo. Mejor que tú, sí, Alex. A ver, a ver. ¡Ah! A ver, a ver. Ay, güey. A ver si no te vas a pasar como... Estamos. Ahí está. ¿Cómo pasa, señora? Pues así. Allá doña Aurorita sudando la gota gorda, sufriendo los estragos de la edad, como yo. Vean lo arrastrados tenemos que estar en este lugar y cuidando. Rico, rico, rico. No te preocupes, allá estamos. Y no crean que estoy muy alejadito. A ver. A ver, siéntate. Ya voy. Grábame para que vean la altura que tengo. ¿De dónde estoy? Fíjense. ¿Se ve? Sí. Agachadito está. Agachadito, vean. Aquí. Ni una cuarta de lo que tenemos que estar. Pero todo es para ustedes, así que compartan. A ver. Compartan, denle like, apóyennos, porque esto es contenido, señores. Esto es calidad. Lejos de todo lo que hago, les quiero llevar cosas nuevas. Y esto creo que es nuevo para todos. Ahí sales. Bueno, este es otro de los cenotes. Aparentemente están unidos, pero por la cuestión de la lluvia se juntaron. Y vean allá a dónde te lleva, a estas profundidades. Bueno, pues creo que ya se va ampliando esto. A ver, en este momento vean a doña Carmina como en su casa. Nosotros sí. ¿Cómo le hacemos? ¿Te filmo? ¿Me grabas? Sí. Ey, cuidado. Sí, es que resbala esta onda. ¿Ves? ¿Listo? Continuamos con esto. Y pues aquí hay otro cenote. El número 6. Sí. Este es otro cenote, lo cual hay que cruzar igual con soga, porque nos podemos caer. Y si nos cayemos, valió malle. Esto, y se acabó el tigre explorador. ¿Te grabo? ¿O te grabo yo a ti? No, mejor yo te grabo a ti. Ahí está. La gente quiere verte a ti. Mami. Me voy a morir, uy, me voy a morir. En los roquitos. En los roquitos. Con que traemos botas no es suficiente, porque imagínense esta caída, pues con las piernas ya estuvo fácil una fractura. Sí. De perdido una fractura en esto. Y vean que está como a unos 3, 4 metros de a lo que llego al agua. Bueno, pues nosotros continuamos. El calor que ustedes ven es el vapor, el bochorno que está haciendo en este lugar. Continuamos con nuestro regreso. Son 13 cenotes que hay. Lamentablemente, por las lluvias tan intensas que hubieron en Yucatán últimamente, ay, no hubieran visto el madrazo que me di al caer. Ya me caí aquí. No fue grabado. Y chingo, qué malo que no fue grabado. Qué bueno. Está tremendo este lugar. Ay. Ahorita vamos a ir al... ¿Qué? ¿Es el último cenote? Ay, mira. Aire acondicionado. Aire acondicionado. Aquí se siente mucho más fresco. Sí. Este lugar. Después de estar rico. 18, mira, mira. Se forma como una... Sí. Igual, ¿no? Así. Fíjese. Así. Esto es condensación de agua. De la humedad del lugar. Alex, hay una cúpula. Ajá. Es muy conocida. Ok. Es eso. Mira. Esta es la cúpula. Esta es la cúpula. Así le dicen. Ok. A esto le llaman la cúpula. Precisamente. Porque tiene, pues, el aspecto de, pues, de una cúpula de iglesia. Con la catedral. Ahí está. De Mérida. Por esto que tiene. Se puede ver. Aquí hay otra. Son una especie como de campanas. En algún momento dado, si alguien, esto estuviera inundado, llegara a perderse, como tiene un nivel, esto ya no se llenaría y se formaría como una campana de aire. ¿No? Todo esto es la parte, pues, más amplia de este lugar. Y donde se siente fresco, fresco, fresco. Porque ya estamos con que más arribita de la superficie. Ya no hace tanto bochorno. ¡Ah! El clima. Ahora sí. ¿Dónde está doña Aurora? Vea que está bañada en sudor. A ver, una vueltecita. Sí, ve cómo está terrible, de sudada, de todo lo que hemos estado andando. ¿Está iluminada esa parte? Sí. No. ¿Ya le pusieron iluminación? No, es natural. ¿Es natural? Sí. Ah, ¿y eso es derrumbe de o es filtración natural de luz? Es natural, es natural de la luz. De hecho, esta era la antigua entrada. Es donde las personas entraron. Ok. Y van directamente. Solo porque la veo con sus sogas, sé que vamos a bajar por allá. Por supuesto que sí, hay que bajar por aquí. Jesús. Sí. Jesús de Veracruz. ¿Y cómo se hace? Ahí está, chéquenlo cómo va haciendo doña Carmina. Si doña Carmina, que es técnica, exploradora, experta en este tipo de cosas, imagínense yo ahorita bajando por ahí. Ok, pues vamos a ver cómo va a descender Alex. Vamos a bajar. Es la antigua entrada. Sí. De frente, ¿no, verdad? No, es de espalda. Como el cangrejito, Alex, de lado. Bueno, pues aquí vemos a Alex descendiendo. Estoy... por los huequitos, como dicen a la Carmina, por los huequitos. ¿Sí se me ve? Claro. Ahí va Alex, ahí va Alex. Ya mero llega. Es Alex. Ah, listo. Chéquense que esta madre está oscuro. A ver, permítanme. La luz natural ya. Permítanme. Nos ilumina. Ahí está. Aquí estamos. Ya. Listo. Listo. Allá. Hasta allá arriba estábamos. Se apaga la luz. Imagínense entrar sin luces en esa madre. Y luego hemos llegado a este lugar que los voy a dejar ahora sí sin luz, para que ustedes puedan apreciar que un rayo de luz de sol ilumina todos nuestros días para darnos esa alegría, porque el sol sale para todos y un rayo de luz nos da pues esta felicidad y ese rayo de esperanza después de una oscuridad. Ok. Bueno. ¿Y ese hueco a dónde está? ¿En la parte de arriba? ¿Por la escuela? ¿Cómo? No, es aquí en el mismo terreno. ¿Es en el mismo terreno? Sí. Ok. Bueno, nos está comentando Carmina que pues una parte de esto se derrumbó. Hubo un deslave, lo cual tapó todo lo que es la entrada de agua, quedando esto. Pero todavía tiene más venas o raíces donde se sigue yendo el agua, por eso sigue inundado este lugar. Y ahorita, pues ustedes ven todas las filtraciones. A ver. ¿Qué? ¿Es un pozo? Ah, esto de noche, si estás borrachito, te pendejas, caes, no lo ves, está oscuro. Sí, lo siento. ¿Ah? Nada más lo sientes. No, ni lo sientes, el madrazo con el agua y la piedra. Voy a agarrar el agua. Sí. Aquí está. Después de la verdad, dar ese recorrido, sí se antoja. Está helada el agua, pero está rica, ¿eh? Para que te sientes en esa piedra, remueves tus pies como sirena. ¿Así? ¿Como sirena? Uh-huh. Bueno, como un tritón. Como sireno. Tritón. Y yo revuelta con la gato. Como que estuviera muy limpio. Pero pues esto es ¿Qué les puedo decir? Esto es la naturaleza. Esto es lo que a simple vista nuestros ojos no pueden ver. Y como ustedes están tan acostumbrados a ver para poder creer algo. Es lo que yo siempre les trato de decir. No porque no lo veas, no exista. Vean todo lo que les he mostrado a lo largo de este recorrido. Que sus ojos no pueden ver. pero sí existe. Existen vida debajo de la tierra, agua debajo de la tierra, camaroncitos, culebras, que son ciegos porque aquí es una oscuridad absoluta, total, con todo y las lámparas que ustedes ven que tienen potencia, no es suficiente para la oscuridad que hay en este lugar. Ahorita pues tenemos la luz del sol, pero vean lo inmenso y lo bello que es la naturaleza y todo lo que tiene por darnos. Si ustedes creen haberlo visto todo, pues cada día les muestro locaciones y lugares nuevos e interesantes. Espero les esté gustando esta transmisión, este video, porque la verdad es para nosotros que estamos acá impresionante. Muy, muy impresionante todo lo que la madre naturaleza tiene para mostrarnos y enseñarnos. Ahorita, pero me voy a lavar la mano porque ya me acosté como sireno. ¿Te imaginas que no? ¿Qué voy a hacer un sireno? Voy a hacer un tritón, Alex, un tritón. Tritones en el mar, aquí se ha ido un... Bueno, eso. Pues puta, van a decir el papá de las aluchas. Estoy un tigrito, un tigrillo eres aquí. Te voy a grabar. Te voy aquí. Para venir con todo el armamento aquí. ¿Cómo ves este? Majestuoso. Está impresionante, Alex. Es un lugar bellísimo, increíble. Como dices, hay que vivirlo, hay que venir a verlo para creerlo. Y es inimaginable que estamos allá arriba y no tenemos ni idea de lo que está corriendo o lo que hay debajo de nosotros. La verdad que es un lugar bellísimo. Espero que lo aprecien, porque son los que son de aquí, los que son de fuera, pues son, de al fin y al cabo, lugares que existen en nuestro planeta. Exactamente. Y que muchas veces pues no los valoramos. Pero y sí, que invitamos a la gente para que se valore el esfuerzo que nosotros hacemos, porque no estamos lejos de Mérida, pero sí tuvimos que viajar, estar en estos lugares. Doña Aurora Ainas dio el naganazo allá. Lo iba a dar, el que lo dio fue Alex. No se pudo grabar, no se grabó. Lástima. No se grabó el ganazo que dije allá. ¿Sabes cómo caí? Ahora sí, como cochino. Grité. Solo no, ya. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se cayó Alex. Estaba. La gente de Mérida, de los estados aledaños, que vengan a visitar estos lugares tan maravillosos. El costo para entrar no es caro. Es económico, muy económico. Vamos a 52 kilómetros de Mérida para acá, un aproximado de 40 minutos para llegar, tranquilo. Y aquí te puedes echar tu remojón. Sí, ojalá que les guste a la gente que nos ve de España, de Sudamérica, de Europa, todos esos lugares, de Estados Unidos, la gente de aquí, de nuestro turismo nacional. Que los traen a los lugares que ya son turísticos y podrán ver que es una de las bellezas naturales que no está muy... No. ¿Cómo se puede decir? Para no utilizar esa palabra, que no está muy... no tiene mucha mano. Aquí entras con foco de mano. Nosotros traemos nuestras lámparas, pero pues aquí doña Carmina, ¿dónde está? Doña Carmina ya se fue a ver su celular. Deja ver que le llame el novio, dice. Doña Carmina, aquí ellos te rentan o te dan las lámparas. A ver, es que sí, se ve oscura por la luz que le da la claridad. Ahora sí. Sí, te dan la lámpara, casco, ¿no? ¿O no? ¿Solo lámparas? Por el momento es solamente lámparas. Ok. Sí, porque la verdad, pues los cascos, ya no tenemos muchos cascos. Y de hecho, por esa razón no podemos dársela a las personas. Porque hay grupos que llegan entre 8 personas, hasta 10 personas. Y entonces si nosotros les damos a dos personas o a tres personas el casco, los demás van a preguntar por qué no le damos. Exactamente. Y es mejor entonces no dárselas a ninguno. Claro que no se van a golpear la cabeza, solo que tengan cuidado. Exactamente, y aparte de eso, como no llegamos donde hay que pasar lo que es pecho tierra, pues prácticamente como quien dice, no es necesario el casco, pero las lámparas sí es necesario para que puedan iluminar su camino. Doña Carmina, usted sabe maya, porque yo la neta no sé, y es una vergüenza para mí ser de Yucatán y no saber maya. Para mí me da pena no saber maya, y es una lengua tan bonita que hay que ver que no se pierda. Bueno, maya, lo que se dice maya, pues no sé. Y aparte de eso, porque la maya está revuelto con español. La maya que yo conozco está revuelto con español. Ya está. Sí. Ok. Invite a todas las personas a venir a visitar este lugar, doña Carmina. Por supuesto, yo les hago una invitación para que ustedes puedan venir, para que ustedes puedan visitar este lugar, porque realmente sí es una zona turística que realmente sí vale la pena que ustedes vengan, que lo conozcan, para que ustedes mismos se lo recomienden a otras personas. Y para que con eso apoyan mucho pues a la economía de este municipio, es. Pues a la economía de doña Carmina también, porque sí, pues obviamente de estos recorridos pues tiene su ganancia, y créame que pues vale mucho la pena a esta señora. Para poder darle mantenimiento aquí mismo. Aquí hay que comprar lámparas, baterías, y eso pues no es nada económico. Ustedes lo saben que conmigo en mis exploraciones, todo lo que yo tengo que invertir en lámparas, en baterías, porque sí, doña Carmina ya vio sí, las luces que manejamos. Así. Imagínense, pues mantener este lugar y mantenerlo bajo estas condiciones. ¿Verdad, doña Carmina? Sí, así es, la verdad sí. ¿Qué es? Eso sí. Ok, muchas gracias, doña Carmina. Pues ahorita ya pues hemos llegado al final de nuestro recorrido en este lugar. Y después de... ¿Cómo está el agua, doña Aurora? Dios, Alex. ¿Verdad? No se siente ni frío, fíjate. Está helada, pero está rica. Está rico. Después de haber salido de ahí, no se siente. ¿Verdad? No. Ok. La tranquilidad. ¿Juegas tu hamaca? No, Nel. ¿Qué tal me la jala? Me jalan la hamaca los aluches. Descubrir todo esto. Explorando Yucatán. Explorando el inframundo maya. Y lo hermoso que está todo este lugar. Sí, bueno, allá está cruzando ahorita doña Aurora. Son partes. Allá es lo que les decía, te envía a otros caminos dentro de esta cueva, gruta, caverna, como ustedes gusten llamarle. Uy. Y pues el venir sin guía, mire, te lleva por otros caminos que, como dice doña Carmina, no están explorados, y que tengamos cuidado con la cabeza, porque me vuelvo a agachar. Ah, se está movido. Uy, resbala esto. Ahí está. Ah. Fíjense la altura que tenemos. Allá hay agua, así que ven al fondo hay agua. ¿Y qué? La piedra no ha formado figuras. Figuras que se hayan formado. de dentro. Aquí, por aquí tenemos a pasar. Ajá. Una figura de una tortuga. Ahorita vamos a ver. Sí. Es la bajada a otro lugar. Esta onda. Pero la verdad no quiero arriesgarme a ver a dónde me lleva esa resbaladilla. No sean malos, amigos. Compartan la transmisión. Disfruten de estos lugares tan hermosos, tan bellos, que están en el estado de Yucatán. Es el séptimo. Séptimo cenote. Allá está. Otro cenote. Está saliendo como un mito, pero es el vapor y el calor. Ahorita ya estamos a unos 12 metros, ¿verdad? Más. Sí. No, ya está muy cabrón bajar allá. No les quiero alucinar, pero esto, cuando hay lluvia, se convierte en una auténtica cascada, pues natural, porque todo esto es el sedimento que va arrastrando y se va filtrando a través de las rocas. Va cayendo, alimentando cada día más el agua del cenote. A ver, es como arenisca. Este es el octavo. Y este es el... No, este es el séptimo. Sí. A ver, vamos a continuar. Me dices que por acá se forma, pues dicen que una tortuga. ¿Dónde? Ah, sí. Sí, me la puedes medio señalar, sí. Ahorita. Está, mira. Supone que esta es la cabeza. Y este viene siendo el cuerpo de la tortuga. Ahí está. Pues tomen sus capturas. Esto es lo que esta pierna fue formada, dando la semejanza de una tortuguita, una tortuga caguama. Bueno, estalagmitas, miren cuántas con las filtraciones. Y allá, pues entiendan que sí está muy complicado el poder bajar y subir, porque no hay una cuerda de la cual agarrarme y bajar hasta allá. Pero se pueden apreciar cómo está la filtración, cómo forman esas figuras, esas cascadas, hasta caer en el agua. Eso ustedes que ven allá como espejo, es agua. Me estaba comentando... ¿Ah? Ya me agarraste con esto. No. ¿Qué? ¿Qué estabas haciendo? ¿Cigarrito? No. ¿Qué? Estoy así. Doña Carmina nos está comentando que en este lugar se tuvo que hacer ofrenda para poder entrar por las luces, que haya luces acá. Sí. Haya luces cuidando, y aquí viven. Yo estoy seguro que aquí viven. Sí, de hecho aquí es donde ellos están, aquí adentro están. Pero no todos corremos la suerte de verlos. Hay algunas personas. Bueno, de hecho un grupo que llegó a hacer recorrido, ya tiene como aproximadamente como 2 años o más. De hecho, esa persona sí logró ver a uno. Uh-huh. Sí, de hecho se asustó la señora. Pero como digo, como los aluches son como niños. Son como unos niños traviesos nada más. Y nada más quieren jugar. No porque precisamente... Bueno, les hace daño a las personas. ¿Y en qué lo vio que hizo? ¿Cómo son? Son chiquititos. Que son chiquititos, son unos chiquititos. Que miden como medio metro más o menos. Ajá. Sí. Y la verdad, cuando ella se lo quiso a decir a su compañera, cuando ella Se lo quise decir para que la otra voltee, para que lo vea. Entonces, cuando la otra volteó, corrió rápido. Ya no vio nada. Pero esas aluches sí existen físicamente o son aires. Miren, los aluches sí son aire. Ajá. Pero sí hay personas de que sí lo pueden ver. Pero es como les vuelvo a repetir, no todos corremos con la misma suerte de verlo. Y el verlo es una suerte. Es una suerte, exactamente, que lo pueden ver porque no se ven. Y yo que ando buscando luces. No se ven. No todos tienen la suerte de ver a uno. ¿Y hasta dónde saldrán estos aluchitos? Está tan grande este lugar, tan, grande, tan inexplorado. No sé ¿dónde están? Ahí está. Aguanta. Yo pensé que ibas a dar el paso. No. Ahí no me duele la muerte. Mira, por allá te subes y te vas a otro lugar, ¿ya viste? Sí. ¿Quieres agua? Mira, sí. Vamos a continuar. Tienen sus pequeñas marcas para que no se vayan perdiendo. Sí. Por supuesto. Ahí está. De hecho, esa es una. Esa es una marca para que los guías tampoco se pierdan acá. Y si nos perdemos, estamos perdidas. Miren. Aquí te vas a otra resbaladilla así bien chipocluda y al agua. No está muy cabrón esto. O sea, las inmensidades de este lugar. Ay, fíjense que grande es grande. ¿Cómo puedes imaginar que abajo de tu casa hay esto? Toda una vida se puede hacer acá. Pues otra soga cruzada, lo cual significa que ahorita vamos a arrastrarnos hasta allá abajo. Este es el noveno. ¿El noveno? Ahí está. Aquí llegamos. Voy a hacer un poquito de silencio. Chequen ustedes la oscuridad en la que estamos. Hola, aluches, duendes, si están aquí, quiero verles, contéstenme. Hasta aquí está. ¿Se puede bajar? No podemos seguir recorriendo, hasta aquí llegamos. Porque si ya está inundado todo eso. Está inundado. Ok. Sí. Pero sí puedo bajar más hasta la orilla del agua. Por supuesto, solo que tengan mucho cuidado porque sí está muy resbaloso. Ok. ¿Sí? Bueno, vamos a bajar con sumo cuidado. Porque como dice, sí está... ¡Ah, mira! Ahí están las famosas filtraciones que le vengo diciendo. Allá va goteando, va formando estas estalagmitas. Si ven el humo, es el calor que hay acá adentro. Nos estamos, ahora sí, como a baño María, nos estamos zancochando. Aquí va cayendo y va formando esto. Tengo pues los zapatitos de poder, pero sin embargo, está muy resbaloso esto. Estoy bajando lo más que puedo hasta lo que es el agua. Hemos pisado agua. Estamos en el agua. Ya, fíjense. Mira. Oye, ¿hay pescado? ¿Hay pescado o camaroncitos? Aquí es donde se encuentran las culebras en las Cecilias. Sí, pero hay un pescadito. Estoy viendo. Estoy viendo un pescadito. Está horrible. Está horrible el calor. Esta es solo una parte. Y todavía se va más por allá. Obviamente por el... Todo eso se inundó. Todo esto está completamente lleno de agua. Aquí es donde dicen que se encuentran estas Cecilias, estas culebras de color blanco nadando en pues en estas profundidades. Ahorita está totalmente inundado, pero ahorita nos va a explicar la guía que en un tiempo esto se pudo bajar y seguir nuestro recorrido más para atrás, para los cenotes, ¿no? Ahorita le voy a pedir a la guía que nos explique cómo era el recorrido, cuando se podía pasar. Desgraciadamente, pues se llenó de agua y se infestó de culebras este lugar. Por lo tanto, eso lo vuelve más peligroso. Y hay un pescadito, pero son pescados ciegos, ¿verdad? Uh-huh. Hay pescados, hay unos camaroncitos igual. Ajá, es como un camaroncito, fíjense. Sí. Allá está. Es como un camaroncito, pero no tiene ojos. Son camarones ciegos por la oscuridad que hay en este lugar. Se guían solamente por sus antenas, que son como sensores. Allá lo pueden ver. Qué curioso, hasta parece un alacrancito. Y les tengo miedo a los alacranes. Bueno, voy a subir a ver cómo chingados subo ahorita. A ver, espérame. No te vayas, Carmina. No me dejen solo. A ver, Carmina, comentabas que de allá cómo estaba el recorrido. Bueno. Nos bajamos, vamos por donde está la cuerda, nos vamos a mano derecha, donde hay que pasar lo que son pecho tierra, llegar hasta la novia y hasta la número 12, pero para llegar a la número 12 hay que pasar nadando lo que es la noria para poder ingresar en la número 12. Ok, entonces cuando se podía hacer el recorrido que esto no estaba inundado, era pues seguir por esa cuerda. Sí. En la que estaba, irnos del lado derecho y pasar una parte que es pecho tierra y después de allá nadar otra parte hasta llegar al otro cenote. Desgraciadamente, pues con las lluvias todo se ha inundado. La madre naturaleza reclama pues lo que es su terreno, su territorio. Se va inundando. Esperemos en algunos años baje el agua, porque no crean que es de la noche a la mañana, ¿verdad? No. Puede tardar años en descender el agua y poder acceder. Sí se puede acceder, pero con trajes especiales y tanques de buzo. Y obviamente cuidados, porque ya dijo que aquí es donde se encuentran estas Cecilias, que son culebras blancas, nadando pues en estos lugares. Para que vean que hay vida debajo de la tierra y no como nosotros pensamos y creemos. ¿Para dónde vamos? Para allá. ¿Regresamos ya a la sala? Allá arriba, ¿qué hay? ¿Puedo subir? A ver. Aluches, güey. Oye, los aluches, ¿cómo le hacen? Si está inundado. Nadan los güeyes. Nada. Pues si está inundado, ¿cómo pasan? Pues yo pregunto. Ahí está doña Aurora. Está muy grande esta parte. Me sorprende todo lo que pueda haber debajo de la tierra. Sí. Bueno, vamos a continuar ahora sí la salida. No tanto la salida, pero sí ya vamos a empezar a salir de esta parte para grabar otra parte por allá. Bueno, ya listo. En camino a la salida de este majestuoso, insólito, misterioso y lleno de secretos de este lugar. Por favor, si van a venir a visitar, no se lleven ninguna piedra, porque los aluchitos los van a acompañar hasta su casa y no los van a dejar. En serio se los digo. Volvemos a ver la luz del sol que brilla y sale para todo. Hemos salido. Por favor, hay que pasar por allá. Y la salida. Bueno, hemos concluido con un recorrido más, una aventura más. Aquí, a la salida o entrada del inframundo maya, o lo que los mayas conocían como el Xibalba. Este es uno de tantos, porque hay muchas grutas que todavía nos falta por ir a recorrer y por llevárselos, claro está. Quedé en deuda con las que fuimos, que desgraciadamente estaban cerradas. Sí. Pero pues yo puedo entender, por las inundaciones se han llenado de agua, como ustedes pudieron apreciar. ¿Y cómo viste ese recorrido ahorita? Extremo, estamos muy haciendo mucha exploración, mucho recorrido extremo, cansado. Y sí les pido, valoren mucho el esfuerzo de Aurorita y mío, porque estas pancitas no son de a gratis y cuesta trabajo andar en esos lugares, porque salimos creo que con 5 kilos menos. No, pues a lo mejor bajamos de peso, bueno, yo mejor bajo. Pero de peso muy contentos con este recorrido. Sí. Carmina, por favor, acompáñanos. Pues yo no le puedo decir tus impresiones, porque pues ella es la guía, ella está acostumbrada, y como ahora sí, como por su casa, así, tin, 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 mientras nosotros luchando para poder cruzar. Con todo y que venimos preparados, ella con sus chancletitas. Muy buen día, Alex, muy paciente, nos tuvo mucha paciencia, nos estuvo esperando, estuvo apoyándonos bastante. Cuando vengan, pues pregunten por Carmina. Ya saben. Y denle su propinita ya, ¿verdad? Claro. Por excelente guía que es. Y claro, muchas gracias, Carmina, por el apoyo, por acompañarnos y por mostrarnos pues este majestuoso lugar. Sí. Increíble. Y muy... Repite el nombre, Alex, para que no se les olvide. Carmina, en las grutas de Tzabnah. Sí. Tzabnah, que significa cabeza de culebra. Casa de culebra. Casa de cascabel. Sí. Pues, es que no sabo. Sí, yo tampoco, pero pues hay que informarse, ¿no? Ahí está. Ahí está. ¿No tienen página de Facebook? No, no tenemos. ¿No tienen página de Facebook? No, no tenemos. Ahí está. No, solo lleguen al poblado de Tecoh, que les digan dónde se encuentran las grutas de Tzabnah. O sea, pueden buscar en internet lo que son, que se llaman grutas de Tzabnah. Y allá es donde aparece lo que es mi nombre y mi número. Y entonces de allá me pueden contactar. Ahí está. Sí. Y allá hacen el contacto para que pues hagan la visita en este lugar majestuoso de la naturaleza que, como no lo ven, no crean que existe, ¿verdad? Muchas... Hoy sí, no anduvimos en cementerios, no anduvimos en paranormal ni nada, pero sí entramos al inframundo maya. Exactamente, en el infierno maya. Nos estamos viendo en una próxima transmisión, espero les haya gustado. Ya saben, compartir, denle like. Y como siempre me despido, se cuidan, se lo lavan. Chao. Besito volado y besito chillón. ¿Qué pasó? Gracias a todos. Gracias. Carmina, un besito, despídete de ella. Ahí está.